Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, insistencias, tres fundamentales. La primera, buscar la iluminación. Buscar el estado de santidad. Buscar el despertar. Buscar la conexión con nuestra esencia. Y esta búsqueda, hermanos y hermanas, coincide con el cuarto soplo del Espíritu Santo. El cuarto soplo del Espíritu Santo. Nosotros hablamos de tres grandes soplos del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad en el Nuevo Testamento. El primero, la encarnación. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre María Santísima y el Verbo se hizo carne, la encarnación. El segundo soplo, hermanos y hermanas, el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Cuando el Hijo, el Verbo del Padre, fue consagrado por el mismo Padre como Mesías, como Redentor, como Salvador del género humano. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Jesús, en el río Jordán. Y el tercer soplo, hermanos y hermanas, Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y María Santísima. Ya hemos dicho que nuestro querido hermano que está en el cielo, el Padre Gobi, habla de un segundo soplo del Espíritu Santo, que nosotros llamamos el cuarto soplo. Entonces, en el cuarto soplo, el segundo soplo del Padre Gobi, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo descenderá sobre un grupo de hombres y mujeres. Yo siempre digo que en ese cenáculo orante, habrá más mujeres que hombres. Porque la gran revolución espiritual que necesita el siglo XXI está en mano de la conciencia femenina. Entonces, en ese cenáculo de oración habrá más mujeres que hombres y se derramará con poder el Espíritu Santo, que va a conectar a esos hombres y mujeres con su esencia. Y esos hombres y mujeres van a ser testigos de la verdad de la filiación divina que predicamos nosotros, hermanos y hermanas. Van a ser testigos de la verdad de la filiación divina. Se va a cumplir ese texto tan mencionado por nosotros, Romanos 8:16. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio, de que somos hijos de Dios. Esos hombres y mujeres, más mujeres que hombres, tendrán la conciencia de que son hijos de Dios, mayor que la conciencia que ellos tienen de que existen. ¿Quién duda de que está vivo? Lo primero que aflora la conciencia es la existencia. Estoy vivo. Lo que llamamos la conexión con la existencia. Estos hombres y mujeres serán más conscientes de su esencia que de su existencia. Se habrá cumplido, hermanos y hermanas, el segundo soplo del cual habla el Padre Gobi. Se habrá cumplido el cuarto soplo del cual hablamos nosotros. Un grupo
de hombres y mujeres testigos de la verdad de la filiación divina. Un grupo de mujeres y hombres más conscientes de su esencia que de su existencia. Una gran revolución, hermanos y hermanas, comenzará en la historia de la humanidad con estos hombres y mujeres iluminados, iluminadas. Será un despertar colectivo. Hemos tenido, hermanos y hermanas, en el devenir o en la historia, hemos tenido hombres y mujeres iluminados, pero siempre individuales. Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, Ignacio, los grandes fundadores, Ignacio de Loyola, San Benito Abad. Pero individuales, habrá un grupo de, yo hablo de 35 personas en una misma época histórica, como los apóstoles, en una misma época histórica, 12 hombres iluminados y una mujer, que es María Santísima. No la vemos en esta peregrinación apostólica, el poder orante de la mujer. Pero en este nuevo Pentecostés habrá mujeres peregrinando por el universo, provocando la iluminación de otros y otras. Como alguien escribió, solo una experiencia engendra otra experiencia. 35 seres humanos iluminados, hermanos y hermanas, creámoslo, cambian el curso de la historia, como sucedió con estos 12 apóstoles. Entonces, démonos prisa, hermanos y hermanas. Y algo importante que quiero comunicarles. En los Hechos de los Apóstoles se mencionan 3 efusiones del Espíritu Santo, donde aparece el don de lengua. Hablan en lengua. El primero es, claro, Pentecostés, el más fuerte, ¿verdad?, de los apóstoles. Hechos 2:4. Hablaban en lenguas los apóstoles. El otro hecho es la efusión del Espíritu Santo a la gentilidad, la primera efusión del Espíritu Santo a los paganos, que sucede en casa de Cornelio, capítulo 10 de los Hechos. Reciben el Espíritu Santo y hablan en lengua. Y el tercero es el capítulo 19, donde Pablo ora sobre aquellos 12 hombres y reciben el Espíritu Santo y hablan en lengua. No sé, no menciona Lucas este don de la glosolalia, el don de lengua, en el capítulo 8, donde Juan y Pedro oran sobre los samaritanos y reciben el Espíritu Santo, pero aquí no sé por qué no menciona Lucas que hablaban en lengua aquellos samaritanos. Está lo siguiente, hermanos y hermanas, en el segundo Pentecostés o en el cuarto soplo, las mujeres y los hombres van a recibir la gracia, el método inteligente para aprender los idiomas. Van a aprender los idiomas fácilmente. Todos los idiomas, el inglés, el francés, el griego, el latín, el mandarín, el arameo, el árabe, fácilmente. Esos idiomas que vemos nosotros dificilísimos, como un jeroglífico, el mandarín, el arameo, el hebreo, esos jeroglíficos, el copto, el egipcio, idioma antiquísimo. Lo van a aprender ellos como pan con mantequilla. Estos hombres y mujeres van a tener del Espíritu Santo el método inteligente para aprender los idiomas. Y van a predicar la palabra de Dios en todos esos idiomas. En ruso, en árabe, en griego. Van a tener el don de lengua, pero ahora aprendiendo los idiomas. Entonces, hermanos y hermanas, aceleremos la historia, démonos prisa
para que este segundo soplo venga rápido, para que este cuarto soplo venga rápido y aparezca. Entonces hablan, todos los autores hablan de esto, una iluminación colectiva. Hoy se habla en muchos círculos espirituales de una iluminación colectiva, de un despertar colectivo, como fue colectivo el primer Pentecostés. Fue colectivo. El primer soplo colectivo fue en Pentecostés. Individual en María, individual en Jesús. En el tercer soplo, colectivo. En el cuarto, también será colectivo. O sea, aceleremos la historia, hermanos, hermanas, démonos prisa. Oremos para que baje pronto el Espíritu Santo en este cuarto soplo y acelerémoslo con una vida en santidad. Los apóstoles estaban ya muy bien avanzados y María no se diga. María siempre estuvo a la altura de su vocación celestial. Por eso decimos, hermanos y hermanas, que este siglo es un siglo lleno de esperanza. Un siglo que va a ser realmente revolucionario. Un siglo donde el cuarto soplo está cerca y habrá un despertar colectivo y la humanidad será diferente. Démonos prisa y aceleremos la historia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. La hora de la conexión con nuestra esencia. Amén.